Chicos, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, vamos ya para el día de mañana. Hoy estuvimos a un solo gol de hacer el pleno, ha sido un día muy muy bueno. 9 aciertos, un fallito, y bueno, también me escribisteis muchos hoy por lo que dije ayer, que había dicho antes de ayer. El tema de la rata que nos copia los partidos y los pone en su canal, bueno, muchos me habéis dicho que lleváis... Algunos me habéis dicho que lo conocéis hace meses ese canal, así que lleva bastante tiempo el personaje haciéndolo, pero bueno, algún día se acabará. Hoy tuvimos un partido en Telegram que os dije no lo quería poner por aquí porque seguro no lo copiaba, lo pusimos en Telegram y ahora veremos qué pasó. Pero bueno, de vez en cuando lo diré porque es que da rabia, la verdad. Que se aprovechen del trabajo de uno, da rabia. Pero bueno, vamos allá. Colonia, ambos equipos reciben tarjeta y más de 2,5 tarjetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 para uno, 4 para el otro. Así que salió sin problemas. Villarreal, más de 1,5 goles. Se dio, normalmente le hubiera ido a tarjeta este partido, pero estaba el Verola Roja. Ya os he dicho que es un árbitro que no saca muchas tarjetas. Y bueno, pues una tarjeta, fue el partido de más tarjetas. Por lo menos para que hubiera sacado 4, ya os digo que fue. Pero bueno, nuestros golitos se dieron. Inter, 2 o más goles. Más o menos se dio como yo os dije. Igual os digo, yo suelo explicar el porqué y tal. Otros que se dedican a copiar simplemente dan el pronóstico. Yo no lo doy en todos, ¿no? No, en todos no lo explico, pero bueno. La mayoría, si os dije, el Inter seguramente saldría muy fuerte para intentar resolver el partido pronto. Y ya en la primera parte lo tenía resuelto. 3-0. Teníamos que el Inter marcaba 2 o más goles. ¿Vale? Se nos da Hannover en Alemania, más 1,5. Hubo 3 goles. Se nos da. En Australia tuvimos suerte que un jugador se pulsó. Más de 3,5 tarjetas. 1-2. Y aquí está esta roja directa que nos vale por 2. Pues hace la gana. Tercera y la cuarta tarjeta, así que se nos da. En Dinamarca teníamos el Odense con el Vibor, más de 1,5, se dio 1-2, creo que los 3 goles en la primera parte, efectivamente, luego en la segunda ni uno, pero bueno, se mate 1,5 que pagaba bastante bien además, se nos da. West Brom en Inglaterra, en Championship, ambos equipos reciben tarjeta, ahí tenemos, esa roja no sirve, vale, es el entrenador. 1-2 y luego una para el Southampton. Y bueno, justo luego no hubo más tarjetas. Pero ambos equipos reciben tarjeta y se nos da. En Irlanda, pues empezamos como debía ser, ganando. La verdad que fijaron muchos goles en Irlanda, todos más de 1,5. Y en la primera división creo que también todos más de 1,5. Ah, no, se quedó el partido del Galway. Pero bueno, teníamos nuestro handicap para el Cork City. Os dije que el Kerry fue un equipo malísimo el año pasado. Vamos a ver cómo empezaban y de momento ha empezado igual. Cork City 2-0, handicap de menos 1,5, acertado. El ambos marcan en Países Bajos el partido del Ajax, 2-1 quedó. Nada más inicia la segunda parte, marcó el Ajax el 2-1 y ahí quedó el partido. Teníamos ese ambos marcan y bueno, pues se nos dio ese ambos marcan. Y se nos falló en Suiza el otro partido que era ambos marcan, que era el partido del New Nation Samas, 0-2. Y bueno, hubo ahí sus ocasiones el Nyonei, fijaros, tiró 18 veces, bastante más que el Samas, pero no hizo su gol. Así que bueno, el resultado 9 aciertos, un fallo, creo que está fenomenal. Para mañana vamos a hacer una locura. La verdad que lo que voy a hacer yo mañana es una locura, que ya es... eso sí que no lo hace nadie. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, creo que son 12 partidos. En cada partido vamos a ir con un jugador, o bien que marca gol, o bien que recibe tarjeta. Locura total, ya si esto no lo copian, ya es sinvergüenza en el día y cara dura, pero bueno, algunos no van a copiar. Es un vídeo donde puede salir un desastre auténtico, que se nos fallen todos los partidos. Podría ser, porque son, ya digo, son cuotas muy altas la mayoría. La cuota más baja es 1,72, la cuota más alta es 3,75. Son opciones difíciles, muchas de estas opciones se nos han dado muchas veces por Instagram, por Telegram, incluso aquí en YouTube. Pero bueno, ya digo, obviamente es para jugar individual, no nos pongamos a combinar 3 o 4 porque entonces vamos a perder seguro. Si combinamos 3 o 4 jugadores, lo más normal es perder, porque es difícil acertar uno, imaginamos acertar 4. Así que, para hacer alguna jugada individual. Bueno, vamos primero al canal de Telegram, ¿vale? Este era el partido que teníamos femenino. Esto ha salido, pero como ha salido, aquí os lo explico, aquí os lo explico. Minuto 11, 1-0. Minuto 11, 1-0. Minuto 90, iban 1-0. Marcó el 2-0 el Leipzig, marcó el 2-1 al momento el Eintracht, y en el minuto 93 iban 2-1.
y ahí acabó. La verdad, mucha suerte. Pero bueno, lo que importa es que se dio. Se dio y que no nos cobió, como digo yo. Algunos se reís por lo de la rata, pero es que verdad, una persona así es una rata, no hay tiempo. Bueno, en fin, os invito al canal de Telegram. Mañana seguramente, sí, seguramente vamos a dejar alguna recomendación extra. ¿Vale? Solo tenéis que pinchar el enlace y ya pues os llevará al canal. Es posible que alguna vez os encontréis que pinchéis el enlace y cuando le dais os ponga a solicitar unirme al canal. Le dais ahí a solicitar unirme y yo en cuanto vea la alerta os acepto para que entréis, ¿vale? También por eso. Por eso mismo, para evitar que más ratas entren al canal. Porque ya está pasando mucho con este y con otros y no me da la gana, la verdad, de que se anden copiando estas cositas. Así que bueno, chicos, no me enrollo más con esto, que sé que es muy aburrido. Pero bueno, es lo que hay. Así que nada, ya sabéis, en la descripción queda el enlace. Uniros a Instagram si queréis también. Y sobre todo también suscribiros al canal de YouTube. Bueno, tenemos para mañana lío. El vídeo se va a hacer largo, ¿vale? El vídeo se va a hacer largo porque son partidos que son jugadas que hay que explicar un poquito. Y vamos a hacerlas en el buscador, ¿vale? Porque va a ser más rápido, ¿vale? Tenemos a Grimaldo, jugador del Bayer Leverkusen. Metió gol el último día. El último día metió gol al Bayern. Es un jugador que, bueno, no mete tantos goles últimamente. Ha metido bastante goles esta temporada. De hecho, si lo miramos aquí, también así aprendéis cómo podéis buscar los jugadores, las estadísticas. Es un jugador que en 21 partidos tiene 8 goles, tiene 9 asistencias. Y bueno, yo lo he visto muchas veces que tira. Es un jugador que tira fuera del área. Algunas faltas tira también. Y bueno, muchas veces desde fuera del área hace su disparo. Así que vamos con él, que hace un tiro a puerta, ¿vale? Al menos un tiro a puerta, más de 0,5 tiros a puerta, que está pagando una cuota 2. Así que este sería nuestro primer partido. Vamos a añadir los favoritos. Segundo partido, este no lo voy a mostrar tanto porque, bueno, pues no perder tanto el tiempo. Pero es Openda, ¿vale? Openda es un jugador que viene haciendo muchos goles. De hecho, aquí vamos a verlo así más rápido, a lo mejor. Este día incluso, fijaros que falló un penalti. Pero bueno, es un jugador que viene haciendo bastantes goles. De hecho, en los últimos 4 partidos de liga ha hecho gol, no le hizo gol al Madrid. Bueno, Leipzig no le hizo gol al Madrid. Pero bueno, es un jugador que hace bastante goles. Muy importante, jugador que marcará gol en cualquier momento, ¿vale? No que va a meter el primer gol o que va a meter el último, que marcará al menos un gol en el partido. Esto tiene una cuota de 1,72, ¿vale? Así que estos son los dos partidos que tenemos en Alemania. Luego tenemos en España. En España vamos con Atlético Madrid, Las Palmas, Celta de Vigo, Barcelona y Valencia, Sevilla. Vale, vamos en el Atlético de Madrid Las Palmas. Va a jugar, lo normal es que juegue Memphis Depay de titular con Griezmann. Morata se lesionó. Y me gusta bastante Memphis Depay para que haga su gol. Jugador que bastante rápido, le gusta mucho tirar. Balón que pilla, balón que tira. Y la verdad que tiene un buen disparo. Creo que es una buena opción. Las Palmas está jugando bien. También es un equipo que a veces juega al ataque. Por ahí en una contra le puede pillar el Atlético de Madrid. Diría yo que más de 2 goles no le mete el Atlético de Madrid. Ahí viene la parte complicada, porque a veces... Pero bueno, sabéis cómo es. A veces elegimos un jugador y ahí quedan con un gol solo y lo mete nuestro jugador, y a veces el equipo mete 5 goles y nuestro jugador no mete gol, ¿no? Pero voy con Memphis Depay, que hace su gol. Se está pagando cuota 2,87. Que hace al menos un gol Memphis Depay. Celta de Vigo, Barcelona, hay un jugador en el Celta de Vigo, peruano. Renato Tapia, que con los equipos y más grande, Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid, normalmente suele recibir tarjeta. Lo normal es que juegue titular. Aquí lo vemos. Un jugador que suele recibir bastantes tarjetas. Aquí vamos a verlo. El último partido tuvo tarjeta. Luego ha tenido bastantes partidos sin tarjeta. Fijaros, eso sí me sorprende. Con el Sevilla vio la roja. Luego ha habido con la selección, no ha recibido. Hay partidos que no juega tanto, ¿vale? Últimamente sí viene jugando titular y bueno, la parte negativa sería esa, ¿no? Que no está recibiendo tantas tarjetas en los últimos partidos. Pero bueno, le veo muchas opciones. Fijaros, las temporadas con el Celta, 11, 10, 8 y 4 tarjetas. En principio es la temporada que menos tarjetas está teniendo, pero lo veo con bastantes opciones de que se lleve su tarjeta. La tarjeta para Renato Tapia está pagando 3,40. ¿Vale? Así que vamos. Valencia-Sevilla. Me gustaba la opción de Ramos, la tarjeta, está pagando cuota 2, si queréis elegir esa. Yo me voy con Ocampos. Ocampos a veces es un jugador bastante calentito, aunque en los últimos partidos está bastante tranquilo. Sí que es verdad que antes era un poco más de tarjetas,
pero bueno, vamos a verlo aquí. Aquí, Ocampos. Hace ya un tiempo que no recibo una tarjeta, fijaros, la verdad que no, con el PSV en Champions. No está tan con tantas tarjetas este año, pero no sé, para mañana con el Valencia puede ser un partido calentito y alguna vez con el Valencia recibió esa tarjetita. Y bueno, pues me gusta para este partido, ya os digo. Ramos se lleva muchas tarjetas, es más posible a lo mejor. Pero bueno, este jugador está pagando una cuota 3,75. Así que bueno, como os he dicho, va a ser un día complicado porque son opciones muy arriesgadas. Pero bueno, vamos con ello. Jonathan David a marcar gol con el Lille. Lo vemos aquí, Jonathan David, el mejor goleador del Lille. No jugó aquí el último partido. A ver, que lo encontremos por otro lado. Por aquí, Jonathan David, aquí lo tenemos. Y bueno, pues este año lleva 8 goles. Más o menos la media que está teniendo es de hacer un gol cada 3 partidos. Aunque bueno, hizo 2 al Clermont, luego 2 partidos con el PSG, solo jugó 24 minutos. Y bueno, luego ha habido partidos, rachas que mete muchos goles seguidos. Y lo veo muchas opciones. Yo veo al Lille mañana metiendo 2-3 goles por lo menos, creo yo. Y que Jonathan David al suyo lo veo muy muy probable. Se tiene una cuota de 2,20, como he dicho, Mbappé. No vamos a explicar mucho de Mbappé. Vamos con él en el partido del PSG. 1,80 está pagando el gol de Mbappé. Y bueno, ya nos va quedando menos. Nos queda la Premier y nos queda un partido en Italia. Brentford Liverpool. Vamos a mostrar al jugador para que me entendáis. Vamos con un jugador tarjeta del Brentford, que es Norgaard. Norgaard metió gol el último día. Es un jugador que suele hacer bastantes tarjetas, como veis. Este año lleva 8 tarjetas en 21 partidos. Una media de una cada 3 partidos, más o menos. El año pasado recibió 6, el anterior 8, el anterior solo 2, el anterior 11 en Champions, en 45 partidos. Lo veo bastantes opciones. A este jugador la tarjeta para mañana está pagando cuota 3,10. Vale, luego el siguiente partido que tenemos es el partido del Newcastle. Vamos con Anthony Gordon, que marca su gol. Sí que es verdad que no está haciendo muchos goles, pero bueno, lo veo con muchas opciones mañana. Ha hecho contra Bournemouth, alguna vez ha hecho gol. También ha recibido tarjetas. Podría ser un jugador que recibiera tarjeta, pero bueno, vamos con él. Hacer gol Isaac sería otra buena opción en el Newcastle. Yo calculo que mañana, hombre, debería ser un partido de goles. Entre ellos, pues sí que es verdad que la última vez fue 2-0, pero para el Bournemouth. En campo del Newcastle fue solo 1-0 la vez anterior, pero bueno, estamos hablando de la Copa, 20 de diciembre de este año pasado, no, de la anterior. Newcastle está bastante mejor ahora. Y no sé, Anthony Gordon lo veo con muchas opciones de hacer su gol. Almirón podría ser también, aunque bueno, claro, ya estoy diciendo varios jugadores. Aunque Almirón viene siendo suplente hace un tiempito, pero bueno, buen jugador también. Pero bueno, vamos con Anthony Gordon a que marca su gol, cuota 2,87. Hay una opción en el Tottenham que yo no la puedo lanzar porque en Bet365 no la he encontrado, es que Pedro Porro, lateral español, da una asistencia de gol. No puedo decir ni cuánto pagará ni cuánto no. Habrá casas que esté, habrá otras que no. Lo dejamos ahí como opcional, ¿vale? Porque ya digo, yo no lo puedo poner porque no aparece. No sé si mañana lo pongan antes del partido, pero bueno, es un jugador que hace bastantes asistencias. Vamos en el City con De Bruyne, que hace su gol. De Bruyne ha vuelto, ha hecho ya un par de goles por ahí. Creo que hizo gol en Champions el otro día, ¿verdad? Perfecto. Y bueno, pues no hizo con el Everton, pensé que había hecho... Sí, lo hizo al Newcastle, me sonaba que había hecho algún gol. Y bueno, no es un jugador tan goleador, pero bueno, mañana le veo opciones de cada un gol. Me estuve dudando entre Foden y él, ¿vale? Haaland me da miedo ya ponerlo, porque para lo poco que paga, últimamente no está haciendo tantos goles. Quizá mañana mete 4 Haaland, pues bueno. Pero bueno, De Bruyne ahí en una falta, un tiro fuera del área, sabéis que le pega de lujo este jugador. Así que bueno, vamos con el gol de De Bruyne, que está pagando una cuota de 3,50. Y nos vamos con una opción ya más complicadita todavía. En el partido del Atalanta, vamos con Conmainers. Vamos a mostrar el jugador. Seguramente lo estoy pronunciando penoso.
pero bueno, es un jugador con Meguines, aquí lo vemos. El último día hizo gol, viene haciendo bastante goles últimamente. Un día lo jugamos en Telegram, me acuerdo. A veces lanza los penaltis también. Así que bueno, veis que viene haciendo bastante goles últimamente. Aquí tuvo una racha que no hizo goles, pero bueno. Le hizo dos goles al Milan, le hizo gol a la Roma, le hizo gol al Frosinone. Y bueno, luego ha estado lesionado y ha vuelto marcando gol. Aquí, por ejemplo, creo que uno de los goles fue de penalti. Efectivamente, a veces, como digo, tira los penaltis. Así que bueno, este jugador paga 3,20, creo que era la cuota. Así que nada, chicos. Lo sé que es un vídeo complicado, que a muchos no os va a gustar o que muchos no vais a hacer ninguna jugada, pero bueno, son cuotas muy buenas, ya digo. Es para, si queréis jugar 3 o 4, jugar 3 o 4, pero individual. No combinéis porque son opciones muy difíciles. Un vídeo diferente, lo había pensado hace tiempo y bueno, mañana sábado que hay muchos partidos, me lanzáis, ya he dicho, puede ser un éxito total o un fracaso total. Sí que es verdad que de 12 que tenemos, a nada que se acierten 3, ya se cubre el que juegue todos, por ejemplo, individual, pues ya se cubre la inversión, ¿no? Pero bueno, ya digo, es un día con opciones difíciles. Si os gusta otro tipo de opciones, entraros al canal de Telegram, que vamos a dejar unas 10 recomendaciones también de otras ligas, ¿vale? Ya tenemos aquí la liga española, italiana, inglesa, alemana, la Premier. Otro tipo de opciones de otras ligas vamos a dejar como recomendaciones en Telegram, así que ya os digo. Ahí tenéis el enlace, los que queréis entrar. Los que no tenéis Telegram, es muy fácil, chicos. Se descarga Telegram, es gratis y se puede unir uno fácilmente, ¿no? Así que bueno, esto es lo que hay. Espero que nos vaya muy bien. Mañana va a ser un día de sufrir, ya digo. Pueden ser opciones que se den muy muy bien y triunfemos o que sea un fracaso. Pero bueno, hoy nos ha ido muy bien, mañana veremos. Así que nada, chicos, os mando un gran saludo. Espero que os haya ido muy bien, espero que dejéis vuestro like, os unáis al canal de YouTube, os suscribáis, os unáis al canal de Telegram y nada, que no vaya muy bien. Así que nada, os mando un gran saludo a todos, que estéis muy bien, mucha suerte y nos vemos en el próximo vídeo.